medida que avanzamos del Congreso hacia Plaza de Mayo, vos vas a ver toda esta zona que es la Avenida de Mayo, un lugar donde se ve la hispanidad, ¿no? Por lo menos en la construcción parece la Gran Vía, ¿no? Nada, después de la tragedia que vivimos los argentinos con la dictadura militar del año 76, con la última dictadura, nos dejó una enseñanza muy, muy dura, muy triste, que creo que fue más que nada producto de las grandes luchas que llevaron adelante especialmente las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que es como remover la conciencia colectiva, la memoria de los argentinos, ¿no? Vas a ver que este país, vas a encontrar en cada ladrillo, en cada calle, lo mejor y lo peor de nuestra historia. Que salga todo lo que, aún lo más doloroso, ¿no? Desde que se instaló la robocracia, desde el 76 a la fecha, todos los gobernantes han sido ladrones. Se llevaron todos los ahorros que yo tenía, que eran 10.000 y pico dólares. Los patrones de lo que está sucediendo acá, los amo, son los norteamericanos y los ingleses. Sí. Esas mujeres que están ahí, tres mujeres. Yo soy Carlos Saúl Merengel, le voy a decir un poema. Yo soy Carlos Saúl Merengel, nací y tengo un feudo con aeródromo y campos en Alillaco, porque no soy un guanaco. Yo soy rata de albañar y no me parece mal que me insulten, que me traten de asesino, si me asocié a los porcinos, a los cerdos de Alzogaray, que como chanchos no hay. Con los chanchos, Rucaos, Alfonsín, De la Ruina, Terraño,
Eduardo Dualde y Caballo, no formé una tropilla. Yo armé una pandilla de expertos para robar y así pude liquidar al país y a toda la clase media. No me chupamos las medias. ¿Cómo los iba a manejar? Lo que pasa es algo tan malo, y es bastante malo, Lo que pasa en Argentina es bastante malo. Buenos Aires es una ciudad falsa, es mentirosa. Es decir, todos los intelectuales de Buenos Aires sabemos que en Argentina hay mucha pobreza. No la vemos. La 893, ¿cuál es? Entonces te digo, la década del 90 a la que nos estábamos refiriendo, digo, tuvo un momento de altísimo crecimiento, pero muy frágil, llevado por una clase política que llevó la corrupción a un grado casi de circo. Bueno, eso fue la degradación de la República, que se sumó a lo que había pasado antes, porque los militares también dejaron las instituciones bastante dañadas. ¿Y la 893 cuál es? Acá no hemos hecho nada malo, seguimos el consenso de Washington. Bueno, eso fue un error, seguir siempre por el mismo caminito, convertibilidad, regulación, privatización, etc. Cuando se cae el régimen de la Rúa y se hace el default generalizado y mundial, ahí el pensamiento económico tradicional de la década del 90, es decir, el pensamiento económico típicamente capitalista, librecambista, globalizador, de inversiones, etc., acá tiene una cierta fisura. ¿La 815 cuál es? 815. Además, el mundo ha cambiado después del 11 de septiembre. El tema es la seguridad. El tema no es la globalización económica. El tema es la globalización casi militar. Europa está en crisis en el sentido que está en estancamiento, es decir, no está en avance y demás. Estados Unidos también tiene sus problemas económicos, así que no hay disponibilidad de buscar mercados y demás, y por todo el problema de la seguridad. Entonces, Argentina está inscrita también en un mundo que ha cambiado un poco su color. And grow called Cheyenne Rodeo. Billy Flatnose took his gun and his horse and ran away through the desert. Creo que el liberalismo o el capitalismo hemos aprendido muy bien las lecciones de lo que significa, digamos, tener ideológicamente enganchado a su pueblo. Con el tema del consumismo, con el tema del individualismo, con el tema de ser exitoso a cualquier precio. Si no te manejan culturalmente, no te pueden dominar económicamente ni políticamente. Digamos, es una cuestión esencial. Te digo, ¿no? La despolitización de su pueblo tiene que ver con que haya pibitos de 12 años que fusilen a 11 estudiantes o masacren, digamos, a sus compañeros, ¿no? ¿Cómo le ensucian la cabeza para poder seguir manteniendo esa maquinaria de poder tan hija de puta, ¿no? Acá la gente que sobrevive es clase media hoy en día. Y por ahí lo que yo más lo que más conozco y lo que más critico es eso, porque por un lado es la única que tiene capacidad para sacar el país adelante, y por otro lado la que menos reacciona. Abajo de todo eso que se ve hay mucha, se está tomando mucha conciencia, por eso lo del cacerolazo, lo de todos estos movimientos políticos, la gente está tomando mucha conciencia y la tenemos bastante clara. Alguna clase social se pensaba que estaba
digamos, salvada de lo que era la crisis económica, si querés también mundial, aparte de la Argentina, y seguía manteniéndose algunos privilegios que era comer todos los días, digamos, pagar la escuela privada y algunas cosas más. Yo creo que a partir de la crisis del 2001 se abre una puerta interesante, muy importante, en la reconstrucción de un movimiento político nuevo. Se está creando de vuelta toda una camada de jóvenes que tienen claras las cosas, que prefieren vivir así y estar defendiendo una idea que tener el jean nuevo y en 10 años comprarse el cochecito y callarse la boca cuando ven algo injusto o cuando ven que un vecino no come. Se está creando eso y yo creo que la oligarquía ya debe estar calculando de qué manera lo va a aplastar. Y si decimos que cada ciclo fue más brutal, la dictadura hizo desaparecer a 30.000, hizo exiliarse a otros 100.000 y nos tapó la boca no sé a cuántos miles, no me quiero imaginar lo que va a venir dentro de 10 o 15 años. Es decir, acá siempre estuvo como última instancia la represión brutal. Los presidentes no manejan el país. Un país lo maneja el poder económico. Viste, tanto Estados Unidos, los países ricos, la Unión Europea, todos los que están en la Unión Europea, viste, que se juntan para elaborar los planes cómo dominan a los pueblos del mundo para quedarse con sus riquezas. Esto es lo grave. Los seres humanos somos números para ellos. Y la deuda externa no son los papelitos verdes, los dólares, son vidas. Cada dólar que se paga es un niño más que se muere de hambre. Cada vez hay menos trabajo, cada vez más marginación, más pobreza. Sobran acá 15 millones de habitantes, la mitad sobran. Porque que fuimos un país productor y granero del mundo, nos llaman ir a carne y ahora nos han quebrado todo, ¿no? Estamos completamente. Parece mentira, ¿no? Este país lo han arrasado. Uno dice 170 mil millones, pero ¿qué han hecho? ¿Cómo tenemos esa deuda? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Acá se tiene alimento para 300 millones de habitantes. Sí, millones. Y se está muriendo de hambre la mitad de la población. Pero está el alimento. Lo que pasa es que todavía tenemos que saber a dónde lo distribuyen, a dónde lo mandan, cómo lo negocian. Porque está, se produce, pero lo que pasa es que no lo come el pueblo argentino. Pero eso es por eso, es el costo humano más grande de la deuda externa son los 30.000 mujeres y varones desaparecidos. Y el caso nuestro, con 30.000 desaparecidos, no hay un solo caso de justicia por mano propia. Eso es una cosa muy importante. Porque nosotros obsesivamente pedíamos justicia. Que digan, ¿qué hicieron? Que lo juzguen a nuestros hijos. Siempre la justicia era lo único que predominaba. Nunca pedimos venganza para nadie, ni fusilamiento para nadie. Nunca hubo escenas de violencia ninguna. Bueno, últimamente, acá en 2001, que esas matanzas en Plaza de Mayo, pero en la época nuestra no. Mira, así llegamos. Hay una corrupción muy generalizada, muy internalizada en todos los ambientes, que cuesta sacarla. Porque todo el mundo es un poco el sistema de vida de la gente, del dinero. Ahora no hay nada, lo único que hay es el dinero. Eso lleva a la corrupción. Y del poder económico del norte para dominar el sur. En la triple frontera, que dicen que eso lo tienen controlado por el terrorismo. El terrorismo lo producen ellos, porque tienen controlada esa zona, porque es la zona más rica del continente, en el agua potable.